Bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche nuestro invitado es el licenciado Carlos Molina Mencos, eh, muy conocido por nosotros, un abogado constitucionalista que se ha caracterizado por su defensa férrea a la ley de nuestro país, a hacer lo correcto. El tema que hoy quiero tocar, creo que es un tema muy importante porque en este momento pues tenemos los medios, la televisión, la radio saturada de la presencia de todos aquellos candidatos que quieren llegar a ocupar los cargos públicos. También, desafortunadamente, existe el punto de que cuando llegan al poder pareciera que llegan con una tremenda carta blanca. Eh, yo he dicho en algunas partes que lo he comentado que pareciera un derecho de corso para algunos de ellos que, desafortunadamente, en los últimos tiempos parecieran haber sido mayoría. Entonces lo que nos preocupa verdaderamente aparte de escuchar lo que nos dicen muchos de ellos, cierto, muchos de ellos, no cierto, muchos de ellos imposible de realizar, pero pues todos hacen su oferta. Ahora, el punto está, el guatemalteco, el ciudadano es el dueño de este país. La oferta que le hagan la tiene que escuchar con mucho cuidado, pero sobre todo tenemos que saber cuáles son los mecanismos que existen para que a esos funcionarios que van a llegar electos pues tengan límite a su poder y que ese límite a su poder sea el límite que el pueblo está verdaderamente fiscalizando. Licenciado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchas, muchas gracias. Ya usted ha estado con nosotros en varias oportunidades y pues como yo comentaba en la introducción, la verdadera preocupación que en este momento como ciudadanos tenemos... Eh, los que estamos acá, muchos otros que me lo han expresado, es decir, bueno, van a llegar, van a ser electos, pero lo que hemos visto tristemente a lo largo de la historia es que se vuelven en propietarios, se vuelven dueños de los puestos, se enriquecen ilícitamente, lo hacen con impunidad y al final se van muchos de ellos riéndose del pueblo. Y los dejamos, que es lo peor. ¿Y qué hacemos? <laughs> Como yo, por ejemplo, la constitución política de la República, usted como constituyente pues la conoce perfectamente bien, pero establece que el poder proviene del pueblo, ¿al ¿eh, licenciado? Yo creo que la constitución prevé todos estos casos. El gran problema de nuevo no es de leyes. No es de que pidámosle al Congreso que nos saque 80 leyes y con ellos vamos a crear una transparencia absoluta. Sigue siendo un problema de hombres. Y de partidos, diría yo, o de falta de partidos. Hubo algo que no entiendo exactamente su causa, pero esto se origina, yo diría, a principios de los noventas. Empiezan a morir los partidos políticos, como partidos políticos, como entes de derecho público con ideología, con estructura, con finalidades y con ciertos principios, digámoslo así. Me atrevería a decir que partidos que nos gusten o no nos gusten, pero que llenaban esos requisitos, había un PR, había un MLN, había un partido comunista, estaba la DC, uh, el Frente Popular Libertador en su momento. Y de pronto vemos ese tipo de partidos que nacen con un hombre y mueren si el hombre no llega a la presidencia o si el hombre termina su período. Es la triste historia de Guatemala. Prácticamente todos los partidos políticos han ido desapareciendo. Sí, pero fíjese antes por lo menos tenían una versión de 20, 30 años. Ahora, ahora es cuatro, 5 años. Claro, el momento de gloria si se llega y se si acabó. Sí, llega y se no se acabó. Claro. Si el de los actuales, yo no veo uno solo. Si me pregunta cuál es la ideología de cualquiera de ellos, nadie la conoce. Ahora, es más, yo he escuchado a algún candidato que algún día dijo, mire, hacemos el partido y luego le ponemos la ideología. Correcto. Lo cual es totalmente, pues, ilógico. Hay muchos que dicen que las ideologías murieron. ¿Usted cree eso, Carlos? No, definitivamente no. Hay ciertos principios. Por ejemplo, algo pequeñísimo. ¿Hay Dios o no hay Dios? ¿Qué es Toral? Si hay Dios... El hombre es un ser trascendente, con dignidad divina, creado por él. Si no hay Dios, es un animal inteligente. Y lo tengo que traer así, de acuerdo a ese criterio. Yo creo que los partidos deben de sentarse a realmente plantear esa ideología. Pero no lo hay. Otro caso, los planes de gobierno. Jamás en mi vida he creído en un plan de gobierno. Bueno, hemos visto grandes libros. Pero vacíos primero, de, de primero no se van a cumplir. según ¿Eh? usted nunca sabe cómo está realmente el gobierno hasta que llega a él. Yo tuve a Dios hace esa experiencia. Lo que hay que tener son nortes de gobierno. Muy, muy, muy claros. Hacia allá vamos y esto es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a liberar la economía, o vamos a apretar la economía, o vamos a liberar a la población, o vamos a esclavizar a la población. Pero ese tipo de nortes, de decisiones, tomadas antes de llegar al gobierno, eso es indispensable. Los planes de gobierno me los hace cualquier técnico de tercera, se los doy a la cámara de televisión, le digo, mire, esto es lo que le estoy prometiendo, gano votos y lo guardo. Bueno, en el base y, y verdaderamente, de... eh, Carlos, yo diría que en algunas partes eh, los programas pues son muy similares. Lo fundamental, como dice usted, son los nortes, el lineamiento de hacia dónde se va. Sí, mire, estamos... Pero ¿por qué será que estamos en esa no sé. y aridez pro... total, verdad? Y los problemas son los mismos. ¿Reforma fiscal o no reforma fiscal? Yo soy de los que cree que no hay que aumentar impuestos. Nunca. Lo que hay que hacer es reducir el gobierno. Me encanta aquella norma de, o aquella cita de Ronald Reagan que decía el gobierno grande no resuelve los problemas. El problema... Es el gobierno grande. Mire, si usted reduce el gobierno, empieza a tener más dinero, se vuelve más eficiente. Es, yo creo que la persona maneja mejor su dinero que el Estado manejando el dinero a la persona. Claro, bueno, yo creo que esa es la discusión fundamental y donde debería pues haber el peso y el contrapeso de los que creen que uh -huh. aumentándolo, los que creen que disminuyendo. Yo personalmente igual creo que lo que tenemos que gobierno son gobiernos ágiles que funcionen. Ahora, por norte, ¿a qué me refiero? Ejemplo, reforma tributaria o hablar de impuestos. Muy bien, vamos a que Esa es mi, mis ideas. No estoy diciendo que quitemos los impuestos al capital. El impuesto al capital solo empobrece al individuo y al país. Y juguemos con el impuesto sobre la renta y el IVA. Me gusta el impuesto al consumo porque le doy a la persona por lo menos una forma de semidefenderse defenderse en el manejo de él. Compra menos o compra menos calidad tiene cierto margen de respiro. Y el impuesto a la renta está sujeto a su utilidad. Claro. Ahora, si me dan como plan de gobierno, va a subir el impuesto a la renta al 10%, al 15%, nadie lo sabe y nadie sabe cuál es la cantidad óptima. Claro. Ahora, naturalmente que eh, eh, lo que uno quisiera verdaderamente es una economía que se moviera, que produjera empleos, que produzca riqueza. Eh, no todas estas economías que de repente pues se vuelven... Eh, Ahogan prácticamente la iniciativa privada. Hemos visto países como Panamá, por ejemplo, que tiene un crecimiento casi del 9% con leyes muy liberales en apoyo a la inversión. Panamá, Uribe, hizo lo mismo que hicimos nosotros. Al decir nosotros, me refiero al gobierno del 70. Liberar la economía, pero no liberarla de que usted haga lo que se le da la gana. No. Fijar normas claras y seguras, con lo cual da seguridad jurídica. Y poner los menores. Embrollos. por ejemplo, logramos que una sociedad anónima de tres, de seis a siete meses se constituyera en tres semanas con los mismos controles. Claro, bueno, es que eso es lo que le decía a usted, agilizar los gobiernos, ¿verdad? <laughs> Hacer gobiernos que verdaderamente faciliten eh, al empresario. Y cuando digo empresario, Carlos, es todas las personas en Guatemala. No hay que pensar en el gran empresario, sino que verdaderamente el que te abre una tienda. Pues tiene que pasar por un montón de cosas para poder ser legal, ¿verdad? El gobierno solo tiene una razón de ser, o oh, tres razones de ser para mí. Comunicación, sí es del gobierno. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer mis carreteras. Eso sí, necesito a la comunidad haciendo. Seguridad, función total, absoluta y primordial del gobierno. Salud, que es coadyuvante de que eso lo puede hacer directo o indirecto a través de un Medicare o algo así por el estilo. Y educación. Claro. Carlos, vamos a tener que ir a un corte en este momento y vamos a regresar para seguir tocando el tema. Vamos a una fase y un momento con más acción posible.